mi abuela tenía unos labradores y tenía un montón de labradores, y pues íbamos a la casa de ella y estaban los perritos, estaban cachorros, y yo iba detrás de los perritos. Yo una bebé, una niña de 2-3 años, corriendo atrás de esos perritos, intentando agarrarlas. Yo no podía, o sea, no podía ni con mi peso, mucho menos con el peso de los perritos, pero yo aún así intentaba agarrarlos. Y hay videos que se muestran que tal vez yo estaba toda enojada, toda triste, con mi mamá o como con cualquier otra persona, pero solo me daban al perrito y se me súper iluminaba la sonrisa. Hola, yo soy Valeria Zelaya, tengo 19 años de edad. Me considero una persona que le gustan bastante las aventuras. Disfruto de pasar tiempo al aire libre, me gusta conocer nuevos lugares. También soy una persona muy creativa, soy bien organizada. También tengo un hotel para mascotas, se llama Paz Hotel. La idea de Paz Hotel comenzó ya que, por varias razones se podría decir. Bueno, una es por malas experiencias que hemos tenido dejando a nuestros perritos en hoteles, y la segunda es porque hemos cuidado a perritos de familiares o amistades, y creo que el perrito que nos hizo como que okay, esto la verdad es algo que la gente lo ocupa y no hay dónde dejarlos, los perritos. Entonces, más que todo surgió ya que cuidamos un perrito de una amiga que tuvo que salir del país. Bueno, ella vivía afuera, entonces vino de vacaciones a Honduras y no le salieron los papeles del perrito a tiempo. Entonces, ya como el perrito nos conocía, ella dijo como, por favor, me pueden cuidar al perrito, y más que todo porque el perrito era ciego. Y entonces ella sabía que en ningún lugar le iban a dar el trato que él merece. Y entonces nosotras con mucho gusto nos ofrecimos a cuidar del perrito. Coco se llama el perrito. Estuvimos 3 meses con el perrito, y durante esos 3 meses pues estuvo en mi casa, se tuvo que adaptar, pero le dimos la confianza, el cariño que necesitaba. Hubo una vez que mi casa parecía un zoológico. Yo tenía como, se podría decir, unos 8 años, un poco más. Teníamos 2 perros, 5 loras, 2 periquitos australianos, 1 hámster, 5 tortugas y 3 peces. Y pues era una limpieza que pegábamos todos los domingos, pero creo que ahí poco a poco se fue creando como ese amor por los animales. El motivo principal de comenzar el hotel en casa fue que los perritos saben, o sea, como están acostumbrados a pasar en un lugar donde corren, donde suben, bajan gradas, donde saltan, donde se pasan subiendo los muebles, subiendo a la cama, que la gente los agarre y los sobe. Y creo que lo que diferencia a mi hotel a otros hoteles es como no ponemos los perritos en jaulas. Entonces sí vimos como la gente confía más como en alguien que les diga como, voy a tratar a tu perrito como si fuera mío, le voy a dar ese cariño y ese amor que el perrito está acostumbrado a recibir. El mayor reto que tuvimos al empezar el hotel es que es en mi casa. Tuvimos que adaptar mi casa, tuvimos que poner 3 portones diferentes, pequeños, alrededor del patio de mi casa y en el garaje, para tener como los perritos, las divisiones, como por cualquier cosa, porque si tenemos varios perritos es como, okay, aquí vamos a tener los grandes, aquí vamos a tener los chiquitos. Mi familia en general, en expandir el hotel, hemos pensado como ya tener un lugar fijo, tal vez no un local, nunca cambiar como la temática de sin jaulas, de que el perro esté en el aire libre. Por eso sí nos gustaría como conseguir como una casa que tenga un gran patio para que el perrito no sienta la diferencia, bueno, no sienta tanta diferencia entre su casa al lugar donde llega, pero sí ya no tenerlo en mi casa, sí tener un lugar fijo en donde el hotel de perros. Quieran mucho a sus perritos, ámenlos, denle cariño, apapáchenlos, denle abrazos, ahóguenlos en besos y abrazos. Siempre quiéranlos porque ellos los adoran, son sus vidas. Ya saben, a la orden, está el hotel 5 estrellas para sus 4 patitos.
Okay, entonces sí, digamos que si una persona mañana te pregunta es que quiere que le cuide su lorito o su conejo o su tortuga, sería totalmente sí. Bienvenidas, Pero sí. si fuera un mono o un chanchito. Hotel lleno, lo siento.